Bien, ahora sí, continuamos y como ustedes saben, tenemos todas las semanas la columna de ANSES con Carolina Sol Rodríguez, la jefa que obviamente nos va a traer novedades. Como siempre decimos, la jefa de ANSES nos trae sobre todo que nuestro eje principal es para pensionados y jubilados. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos Muy días, bien. buen lunes para todos nuevamente, acá un lunes, así que Bien. contenta que sea mi día Hoy oficial. es fresco, Qué ¿eh? fresquito Frío que está, está, ¿eh? Y acá adentro ni sí. te cuento. No Empezando lo la decimos, semana, pero. no, hace frío. Bueno, Caro, tenemos información, obviamente como siempre decimos, tenemos en cuenta que, bueno, los bonos siguen en pie, siguen vigentes, no hay ninguna modificación con eso. Así es, Eli. Bueno, empezamos la primera semana de septiembre, así que esta semana en general informamos todo lo que tiene que ver con calendario de pagos. Vamos a ver en Exacto. qué instancia estamos ahora. Bueno, Bien. esta semanita lo que se está pagando es todo lo que es siempre la primera semana. Lo primero que cobra son pensiones no contributivas, es Bien. decir, estamos hablando de todas aquellas pensiones por discapacidad que comenzaron a cobrar ya el día viernes, conforme a su terminación de documento, como es siempre el calendario. Y ya vamos a ver, tal cual puso acá el operador, muy bien, a partir del 8 de septiembre van a pensar, a empezar a pagar todo lo que tiene que ver con jubilaciones de la mínima. ¿Sí? Bien, no hay un calendario específico para jubilaciones y pensiones de la mínima, pero se repite con el calendario de asignación universal por hijo y asignación para trabajadores en blanco. Entonces, este Bien. calendario que acabamos de poner acá sirve también para todo lo que es jubilados, ¿sí? Es decir, Okay. comienza el día 8 de septiembre el pago a jubilados, asignación de trabajadores y trabajadoras registrados y asignación universal por hijo. Todo el Okay. mismo día, ¿sí? Es decir, este día viernes 8 de septiembre comienzan a cobrar los jubilados de la mínima que terminan en cero. Y así sucesivamente todos los demás días hábiles hasta que termina aquellos jubilados y pensionados que su documento termina en 9, cobran el 21 de septiembre. Siempre, Excelente. Eli, recordemos que este primer calendario es para aquellos jubilados y pensionados de la mínima, Bien, solo es que tienen importante. uno de los dos, o pensión o jubilación. Aquellos que tienen dos beneficios, que tienen su jubilación y tienen pensión por viudez, bueno, y Exacto. tienen dos beneficios o tienen más de la mínima, comienzan a cobrar cuando termina el calendario este, es Okay, a decir, partir después del del 21. 21, Ya lo excelente. saben jubilados y Sí, pensionados claro. que cobran a fin de mes, Bien, siempre. Siempre bien. la última semanita están cobrando esos jubilados y pensionados. Muy bien. Sí, así que estamos comenzando el cronograma de pagos, como vos dijiste. Recordemos que este mes tenemos el bono Eso es que ha importante, subido, Eli. Eso quería eso es saber. importante, ha subido 37 mil pesos, ¿sí? Este bono que tenemos más el aumento en septiembre, es decir, ningún jubilado puede cobrar por debajo de los 124 mil pesos, Bien, esto ¿sí? que es lo que estábamos reiterando ya desde la semana anterior, ¿sí? Con Sí. respecto al monto que llegan a cobrar, con respecto al bono, que Exactamente. también tenían el aumento, etcétera. Importante, los Sí. bonos vienen por fuera del recibo de sueldo. ¿Qué quiero decir? Cuando sacan el recibo de sueldo es muy probable que no encuentren el bono, ¿sí? Claro. Ustedes tienen que ahí darse cuenta bien de cuánto retiran de efectivo. Y Bien. si tienen dudas, pueden pedir un detalle de movimientos en el banco para corroborar que efectivamente esté el depósito de su jubilación con aumento y del bono. Este Bien. mes tenemos una cuestión más extra, si se quiere, de dificultad o de prestar un poquito de atención, que es que, como en realidad inicialmente vos te acordás, Eli, que previo a la devaluación y a las medidas que toma el ministro de Economía, el bono era de 27 mil, no de Claro, no de 37. 37, Entonces, ¿qué exacto. hizo ANSES? Ya había liquidado el bono de 27. Tuvo que hacer un pago complementario de otros 10 mil pesos más. Okay. Entonces, en los detalles de movimientos hay tres ingresos de ANSES: la jubilación, los 27 mil pesos y otro renglón de 10 mil pesos. O sea, tres Perfecto. renglones. Las tres cosas las Bien. depositan ANSES y entre las tres no pueden estar por debajo de los 124 mil pesos, siempre y cuando no tengan crédito y tengan en cuenta el descuento de PAMI, ¿sí? Exacto. Pero ese es más o menos el valor. Bien. Entonces, estén atentos, más allá del recibito que retiren, cuánto es lo que retiran del banco directamente. Y ahí, si Claro. tienen dudas, por supuesto, acérquense. Pero va a estar muy dividido. No van a encontrar ni un valor de 37 ni un valor de 124 todo junto. Bien, Sí, perfecto, eso es está importante para que no se discriminado, asusten. está discriminado. No se Bien. asusten y acérquense a cualquier inquietud Bien, que lo tengan. importante de esto también es tener en cuenta que su jubilación tiene que estar alrededor de 120, 121 si no 120, tienen crédito, Eli. 121, hasta 20, hasta 124 Sí. tienen que tener. O sea, no pueden tener ni 80.000, ni 70.000, ni 60.000, ni 100.000. Tienen que ser de 120 para Para arriba. adelante,
justamente dependiendo de los descuentos que tengan o de los préstamos o créditos que hayan sacado, que hayan pedido en su momento. Con respecto al resto de las medidas que había sacado el ministro de Economía, Sergio Massa, ¿hay alguna novedad? ¿Sigue todo vigente, todo normal? Sigue todo vigente, uh-huh. Sí, hasta ahora no hay ningún retroceso, sí se está implementando lo que nosotros llamamos por ahí la reglamentación, la letra chica de cómo se va a implementar. Todo lo que tiene que ver con ANSES, aparte de lo que es jubilados y el bono de jubilados y pensionados, pensión no contributiva también por invalidez tenía el bono, tiene que ver con lo que hablamos el otro día, que son los créditos para los trabajadores en blanco, que también pareciera que va a ser mediante la órbita de ANSES. Se está definiendo el mecanismo, ¿sí? Vos sabés que vine la otra semana y yo te dije que tenía una reunión con Fernanda Raberta, exacto, que efectivamente se realizó, y ahí lo que sabemos es que al momento se está definiendo el mecanismo, ¿sí? A ver, si va a ser presencial en nuestras oficinas o va a ser de modo virtual. Lo que tenemos claro es quién es el universo o a quiénes está destinado, exacto, este crédito. Eso ya está confirmado. Este crédito está destinado a todos los trabajadores y trabajadoras que no tengan retención por ganancias, es decir, que su sueldo sea inferior de 700 mil pesos, perfecto, y que sean trabajadores del régimen SIPA. ¿Qué es el SIPA? Es el Sistema Integrado de Pensiones y de Jubilaciones Argentina. Entonces, okay, ¿quién queda afuera, para decirlo mejor de esta forma? Todo lo que tiene que ver con aquellas personas que trabajan y aportan a una caja jubilatoria diferente a la de ANSES. Okay. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trabajadores provinciales y municipales no aportan a ANSES, claro, aportan al IPS, aquellos que viven en la provincia de Buenos Aires. Esos trabajadores no están alcanzados por el crédito, ¿sí? Hablamos de trabajadores municipales, docentes, policías, médicos, enfermeras, todo lo que tiene que ver con aportes de IPS. Como nosotros no tenemos incumbencia, ni siquiera la información completa de, totalmente, su sueldo, no pueden ingresar a este crédito. Pero el resto de los trabajadores, todo lo que es nuestro corredor industrial, el y de las fábricas y demás, bien, todos aquellos que estén por 700 mil pesos por debajo del sueldo mensual, pueden consultar por el crédito. Que ya, excelente, te digo, no sabemos cómo se va a instrumentar. Bien. Sí sabemos que va a ser hasta 400 mil pesos, que puede ser en 24, 36 y 48 cuotas. Y lo más importante, que la tasa de interés va a ser del 50%. Sí, muy por debajo de lo muy que... Muy por debajo, claro, un tercio de lo que es una tasa hoy. Si van cualquier trabajador va al banco y consulta un crédito personal, un préstamo personal, inclusive esos préstamos de adelanto de sueldos y demás que tienen los trabajadores, claro, todos tienen un interés, y ustedes miran la tasa, que supera el 116%. Entonces, ese es el préstamo altos que uno solicitaría en el caso de que quiera. Es más bien opcional. Es opcional. Al trabajador. Es opcional, el trabajador lo tiene que solicitar, sí, si quisiera, no, sí, es por supuesto, no es obligatorio. ¿Qué ni pasa nada con este bono que supuestamente se iba a la suma fija? La suma fija, vos, digamos que eso ya era algo más firme, aparentemente, ¿no? Sí, sí, la medida sigue concreta, sí, la suma fija para trabajadores de 30 mil pesos la primer cuota y de 30 mil la segunda para el mes de septiembre y octubre. Sí. Entendamos que es el sueldo de septiembre, que los trabajadores lo cobramos siempre en mes vencido, es decir, sí, claro, el otro mes, claro, en octubre. En octubre. Sí, en octubre cobramos septiembre, en noviembre cobramos octubre, así que todavía, bien, hay un plazo. Pero está firme hasta el momento, está en el decreto que salió presidencial, así que no hay modificación por el momento. Por lo menos hasta el momento no hay ninguna modificación, no, como bien dice Caro. Vamos a una siguiente plaquita, porque tenemos descuento en Aerolíneas Argentinas para jubilados y pensionados, así que si está pensando en viajar, esto es una buena opción. Sí, Eli, una nueva novedad que tenemos, vos sabés que nuestros jubilados y pensionados tienen descuentos por comprar con tarjeta de débito, como planteamos el otro día, también. Sí, si dejan el dinero en la cuenta y pueden pasar la tarjeta de débito, van a tener un reintegro del IVA también que les va a sumar en la tarjeta. Y bueno, algo nuevo que se implementó esta última semana, que son los descuentos en Aerolíneas Argentinas. Es decir, todos aquellos jubilados y pensionados de ANSES que puedan, que quieran viajar o que tengan que viajar a algún lugar del país, siempre dentro de la Argentina, esos pasajes van a estar por debajo, van a tener un descuento, mejor dicho, del 20%, ¿sí? Para el jubilado y para el acompañante del jubilado, independientemente que ese acompañante no sea un jubilado, ¿no? Bien, perfecto. Es decir, no sé si tienen que viajar con un hijo, con un nieto, con una, exacto, hija. Sí, tenemos muchos jubilados que nosotros venimos recibiendo en la oficina, Eli, que por ahí, bueno, primero que viajan a recorrer el país, se van, uh-huh, algún fin de semana, muchos de ellos también pueden aprovechar el previaje que, exacto, salió. Bueno, el previaje se usa mucho, se usó también muchísimo. Lo han utilizado, ¿viste? Mucha gente viene y saca el crédito y con el crédito me dice, me hago un viajecito, y después ese crédito la rinde más porque puede también aprovechar el previaje.
Pero bueno, lo que tienen es ese descuento del 20%. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo se aplica ese descuento? Automáticamente cuando compran en aerolíneas, ¿sí? Como bien decía ahí, está, dejamos también el 0800 de aerolíneas, que es directamente ese número que aparece ahí en pantalla, que estamos viendo ahora, es el 0800 de aerolíneas directamente para hacer cualquier compra. Perfecto. Diciendo que son jubilados, le van a hacer el descuento del 20%, le van a pedir algún dato de la jubilación, o si no, en cualquier oficina de aerolínea que se puedan acercar. Pero bueno, en Salto en general nos manejamos con todo lo que tiene que ver con la página de aerolíneas o el 0800. Perfecto. Mm-hmm. ¿Y pueden usar este descuento para viajar a lo largo y ancho del país entonces? Todo el país, solo nacional. ¿Cuándo? Hasta el 30 de noviembre está vigente este Bien. Descuento, ¿sí? Así que al momento hasta el 30 de noviembre, de acá al 30 de noviembre, si quieren o estaban pensando viajar, algunos tienen familiares en el interior del país y necesitan viajar a visitarlos o estaban pensando, importante que indiquen que tienen que son jubilados para que les hagan este descuento. Bueno, importantísimo, lindo aparte, sobre todo porque siempre a los pensionados y los jubilados les gusta mucho, bueno, a todos nos gusta viajar, ¿no? Pero ellos, bueno, por ahí tienen otros horarios, otro tiempo y pueden hacerlo. Y así no es solo para jubilados de la mínima, Eli, es decir, claro, cualquier jubilado y pensionado que sea de ANSES y tenga un beneficio de ANSES puede acceder a esto. Así que bueno, conozco un montón de jubilados, sí, que vienen y me plantean o sacan el crédito para ir o tienen algún, ya te digo, una tía, un familiar, una hermana, un hijo viviendo en el sur o en el norte del país y suelen viajar, así que sé que van a estar muy interesados en este descuento, por eso también lo traje. Bueno, muy bien, me encanta la verdad que tengan la posibilidad de viajar, que lo hagan y que lo hagan todas las veces que puedan, que sea necesario. Que sí, ojalá siempre el crédito fuera para eso, ojalá, para que puedan disfrutar después de toda una vida de trabajo. Totalmente. ¿No? Poder viajar y hacerlo tranquilo e ir pagándolo despacito con su jubilación. Exacto. Bueno, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, nos vemos. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.